Los hechos históricos en los que está basada esta película han sido libremente tratados para el propósito de esta historia. Desde el amanecer de los tiempos, los majestuosos Alpes han atraído al espíritu conquistador de los hombres. Pero no fue hasta la segunda mitad del siglo XIX cuando cima tras cima, lentamente, fueron cediendo a los esfuerzos de alcanzar sus alturas. En 1865 solo permanecía una cumbre sin conquistar, el Matterhorn. ¿Y usted qué quiere? Llegar a la cima. ¿Sabe quién soy yo? Creo que sí. Jean-Antoine Carrel de Broil. Ya que sabe tanto, debería saber que es mejor que vuelva atrás. Eso habría que discutirlo. Sí. Baje a aquel saliente. De acuerdo. Siéntese, por favor. Habla como si estuviera en casa. Lo estoy. He oído hablar tanto de esto que me siento como en casa. ¿Quién le ha hablado? Un paisano mío, Tyndall. ¿Conoce al profesor Tyndall? Uh-huh. A esta cresta le pusieron cresta de Tyndall, 4.000 metros. ¿Hasta dónde llegó usted? Puse mi nombre allí arriba. No tengo instrumentos para medir, pero diría que está a 60 metros por encima del suyo. Mi nombre es Whymper. ¿Usted es el señor Whymper? ¿El que escaló el Mont Blanc la semana pasada con Cross? Sí, y ahora quiero que sea mi guía. Vine a buscarle. ¿Quiere empezar ahora mismo? Por supuesto, pero esto no es el Mont Blanc. ¡No lo conseguiremos! ¡Hay que intentarlo! ¡Ya no podemos volver! ¡A la izquierda! ¡No! ¡Más arriba! ¡Hay un asidero! ¡No lo ve! ¡Es inútil! ¡Inténtelo!
Un poco más y ya está. ¡Es imposible! ¿Tiene miedo? ¡Le digo que siga! ¿Con quién se cree que está hablando? ¡No soy su criado! ¡Yo le contraté! ¡Haga lo que le digo! Tyndall también dijo eso, pero aquí arriba mando yo. Puso a Tyndall en ridículo. Conmigo no podrá. Ya hablaremos de eso abajo. Muy bien, señor Wimper. Mire, Carrel, ¿qué cree que está haciendo? No pienso bajar. Le he subido lo más posible. Eso está por ver. Baje si quiere, seguiré yo solo. No sin mí, señor Wimper. Entonces venga. ¡No! ¿Por qué? ¿Tiene miedo? ¿Miedo ha dicho? Si alguien puede llegar arriba, soy yo. Está bien, si no quiere, seguiré yo solo. Soy su guía, soy responsable de su vida. No le hago responsable, solo quiero que me lleve arriba. Le repito que no puede ser. ¿No se fía de mí? Después de lo que hizo, no. ¡Retire eso! Usted sabe cómo llegar, pero lo quiere hacer solo. Me está haciendo lo mismo que a Tyndall, hacerme volver. He arriesgado mi vida cientos de veces en esa montaña. Estos caballeros de Londres... ¡Siga, inténtelo y ya verá lo que le pasa! Bueno, ya basta. Usted puede volver si lo desea. Yo me voy solo. ¡Señor Wimper! ¡Maldita montaña! ¡No te saldrás con la tuya! Albergue Montservin, R. Fabre. Señor Fabre. ¿Estuvo Tony Carrel aquí? No, ¿por qué lo pregunta? Están haciendo contrabando de tabaco desde la frontera suiza. ¡Qué cerdos! ¿Y sospecha de Carrel? Desde hace ya bastante tiempo. Siéntese y tómese un vaso de vino mientras espera. Felicitas, vino. Del malo. Yo creo que la cosa es así. El truán cruza la frontera de noche. Recoge todo el tabaco de contrabando de Zermatt. Zermatt luego cruza el paso. Y sube hasta la montaña. ¡Ah! ¡La montaña! Ahí se esconde y espera. Luego llega Broy. Broy, tan tranquilo e inocente como un caballero que jamás hubiera roto un plato. Toma esto. Échasela a la cabra. Esa pobre chica está preocupada por su... joven amigo. ¿Sí? Y yo lo estoy por Wimper. Escuchad, amigos, deberíamos hacer algo. Ahí arriba hay dos hombres en peligro. ¿En peligro?
Nuestro cura dice que no hay mayor peligro que intentar entrar en donde Dios quiere que esté cerrado. Yo también soy cura, ¿sabe? Entonces debería saberlo. Creo que nos lo está advirtiendo o algo parecido. Así lo quiere Dios. Carrel no escuchará. Y pagará por ello. La montaña siempre castigó al hombre y seguirá haciéndolo. El diablo manda a los idiotas. Y la montaña manda tormentas para destruirlos. Por favor. ¿Qué le pasa a esa? No le gustó lo que dijiste de Carrel. Esta joven debería avergonzarse de ese pecador. ¡Felicitas! ¡Felicitas! Las velas cuestan mucho y él no lo merece. Te estás poniendo en ridículo y a mí también. Podrías tener al mejor de Broil y te entregas al peor. Hoy mismo, me ha dicho el alcalde que a él no le importaría... ¿El alcalde? Sí, el alcalde. Él ha hecho algo por Broil. Es alguien importante en Broil. Es respetado. ¿Quién respeta a Carrel? Yo le respeto. Y por él se ríen de ti. Está enfadando a la gente... y también a la montaña. Aquí están. Y traen a alguien. Es Whimper. ¿Whimper? Tonio. ¿Qué ha pasado? Se cayó. ¿Dónde lo ponemos? Llévadlo arriba. ¿Estás bien, Tonio? Sí, estoy bien. ¿Hay algo que podamos hacer? Gracias. No estoy tan mal. Por aquí. Tuviste que bajar, ¿no? La montaña te echó como a un piojo. Bah. Pudríos por ahí. Gusano. ¡Alto! ¿Qué llevas en tu mochila? ¿No ve que este hombre está herido? Herido, no quiero ver esa mochila. Ya sabe lo que puede hacer con ella. Hay que traer un médico enseguida. No hay médico en Broil. Pues que alguien vaya al pueblo más cercano. Con este tiempo, ¿de dónde sacamos mulas? Tonio, vea por tu madre. Es enfermera. Fue culpa mía, por dejarle ser tan terco. Si no fuera por usted, estaría muerto. Nunca lo olvidaré. Bueno, ¿quién tenía razón? ¿Usted o yo? Usted. Si llega a decir lo contrario, le subo y le empujo desde lo más alto. Tonio, ten cuidado. Traeré a mi madre. Tú, esta vez no te he cogido, pero muy pronto estarás entre rejas. No entres en tu casa como si fueras un ladrón. Y mira cómo vienes. Quítate las botas, acabo de fregar el suelo. Sí, madre. ¿Qué haces ahí parado como un tonto? Madre, hay un hombre herido. Quieren que vayas a verle. ¿Herido? ¿Quién? El señor Whimper. ¿Quién? Algún maldito extranjero al que has liado, supongo. No, madre. Entonces él te ha liado a ti, no pienso ir. Sí, madre. Que se fastidie, yo no soy su médico. Sí, madre. ¿Dónde está ese forastero? En el hotel. Coge esto. Sí, madre. Ponte las botas. Sí, madre. Y no creas que tú me has convencido. No, madre. Voy porque yo quiero. Es usted una gran enfermera, señora Carrel. Yo no soy enfermera. Soy la comadrona de Broil. Ayudo a la gente a venir al mundo y él les ayuda a salir. Quise evitar que subiera. Y no quise escucharle. Por esta vez se ha librado. Gracias por todo. Mi madre es una mujer maravillosa. Sí, una madre maravillosa con un hijo maravilloso. ¿Maravilloso, dice? Lo será cuando escala. Usted es tan malo como él, aunque lleve alzacuellos. Escalar, escalar, escalar. ¿Quiere llegar al cielo antes de tiempo? Recién ordeñada.
¿Qué pasa? Huele a tabaco. ¡Tonterías! Tiene el tabaco en el cerebro. Pues huele a tabaco. Sabe a tabaco. ¡Tabaco! Adiós, señor Wimper. Adiós y muchas gracias. Espero verle de nuevo. Oh, gracias. Sus paisanos se fueron. Le deseaban una rápida mejoría. Muchas gracias. Adiós. Pruebe esto. Adiós. Buen viaje. ¿De aquí? Nah, importado. Suba. Tranquilo, tranquilo. Así. Arrivederci, señor Wimper. Hasta el verano que viene. No creo que vuelva. ¿Para qué hacerlo? ¿Ya lo habrá escalado usted? No, le esperaré. Subiremos juntos. De acuerdo, pero no como guía y cliente. No, como amigos. Adiós. Adiós y gracias. Adiós. Peor que escalar, ¿eh? Sí, y más peligroso. Pero de algo hay que vivir. Si el señor Wimper cumple su promesa, todo irá bien. Si no viene pronto, empezarán las nieves y otro año perdido. Damas y caballeros, no tengo que recordarles el motivo de nuestra reunión aquí en Turín. Hoy se inaugura el primer club alpino italiano. Nosotros, los italianos, hemos sido bendecidos con las más bellas montañas de Europa. Hasta ahora, el hermoso privilegio de escalarlas ha sido de suizos, alemanes, franceses, ingleses... Pero la más majestuosa de ellas, la montaña de las montañas, permanece todavía virgen. Solo hay que situarse en Zermatt y contemplar estos bastiones que cuelgan del lado suizo para rechazar la terrible pesadilla de querer escalarla. Imagínense atravesando el paso Betedul y llegando a Broglie. Les parecerá que la naturaleza misma ha decretado que si algún día se llega a conquistar, será desde el lado italiano. El señor Giordano aquí presente... ¡Bravo, Giordano! El señor Giordano es un intrépido aliado. Un amigo para todos, si me lo permite. Y un amigo de todos, si me lo permite, ministro Sella. Giordano, amigo mío, en nombre de todos los miembros del club, le ofrezco toda la ayuda moral y económica que usted necesite. Continúe sin dilación con los preparativos. No pierda un minuto, ni un minuto. La patria le acompaña. Una patria que anhela aclamarle como al héroe que colocó la bandera de Italia en esta bella cima italiana. Pase. Pase, señor Wimper. Gracias. Hola. Hola, Wimper. ¿Y esa pierna? Mejor, mucho mejor. La he probado en tu escalera. Las peores escaleras del mundo están en Londres. Por eso tenemos tan buenos montañeros. Siéntate. Gracias. Bien. ¿Qué me has traído? Nada. Vengo a pedirte perdón. No te puedo dar más, Wimper. El negocio editorial está mal. Ya no se leen libros sobre los Alpes. Morris, nunca necesité el dinero tanto como ahora. Sí, como siempre. Dame ese adelanto y tan pronto como vuelva de Suiza tendrás dibujos nuevos. ¿Dibujos? 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 He ilustrado media docena de libros con tus dibujos. Y tengo media docena que no puedo usar. Mira, siempre la misma montaña. El pico desde el norte, el pico desde el sur, desde el oeste, desde el este... Pero nunca desde la cima. Dame ese adelanto y te traeré un dibujo hecho desde un lugar en donde nunca ha estado el hombre. ¿Me lo garantizas? Ya has fallado antes. Desde el lado italiano. No pensarás atacar desde la cara norte. Tengo que encontrar una nueva ruta. Mira. Esto es la montaña desde el lado italiano. Aquí está Broglie. Si vamos por el paso de Tedul,
llegamos a Zermatt. Parece más difícil desde Zermatt. Solo lo parece. Mira esto. Intento italiano de alcanzar la cima. Organización eficiente. Inminente fecha de partida. ¿Ves la urgencia? Sí. Pero dicen que es imposible por el lado suizo. Tyndall, Hudson... Ese lo quiere intentar otra vez. Y Lord Francis Douglas piensa subir desde Broil. Todos menos yo. Mira, ¿por qué no hablas con ellos? Intentadlo juntos. Y perdona el tópico, la unión hace la fuerza. No quiero a nadie, solo a Carrel, mi guía. Serás uno contra muchos. Quizá. Pero lo más importante es el dinero y un comienzo rápido. Y silencio. ¡Tú! Ven aquí. ¿Dónde vive el alcalde de este pueblo? Vamos, corre y dile que venga aquí tan rápidamente como pueda. Pero no puedo hacer eso, señor. Es un hombre muy importante. El alcalde ha de hacer lo que yo diga. Ve y dile que vengo desde Turín representando al ministro Sena. Oh, sí, señor. Dile que vaya a verme al hotel de Fabre lo antes posible. De ahora en adelante, llámame Arturo. Arturo, a tu salud. A la tuya, Bruno. Bruno, me caes bien. Y tienes la hija más guapa de todo Broil. Padre, hay un caballero de Turín que quiere verle. Es muy importante. Esta es mi mejor habitación, señor. Hay un escritorio. Olvídate de la habitación. Estoy aquí como amigo personal del ministro Sela para tratar un asunto de importancia nacional. Es un honor, señor. ¿Conoce a Jean-Antoine Carrel? Oh, sí. Algo. Bien. ¿Qué sabe de él? Bueno, es el hombre más... Perdón, ¿estás seguro de que ese es el nombre correcto? No sea idiota, solo hay un Carrel en Broil. Hábleme de él. Es un maldito rufián. Todo el mundo lo desprecia. Todos escupen sobre él. Y perdone la vulgaridad. ¿Usted también, alcalde? Yo escupo más que los otros. Pues por lo que veo, no será usted alcalde mucho tiempo. ¿Sabe usted que depende de ese rufián, como ustedes dicen, el que este pueblo asqueroso, y perdone la vulgaridad, sea el centro del mundo alpino? El que vengan turistas de toda Europa, que se construya el ferrocarril, que haya hoteles para albergar a la gente, todo eso depende de vuestro rufián, Carrel. Mira, madre, una carta del señor Wimper. Viene a Broil. ¡Wimper! ¡Hola, sinvergüenza! ¡Hola, Wimper! ¿Cómo está tu pierna? ¿Cuándo empezamos? ¿Cómo llegaste aquí? Tu madre tuvo que salir. No le gustó mucho, pero me dejó esperarte aquí. Venga, háblame de ti. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo está Felicitas? Todo va bien. Dios, me alegro de que estés aquí. ¿Has visto a alguien ya? Solamente al gendarme. Nos registró a mí y a la mula. ¿Una mula? ¿Para qué una mula? Agárrate bien. La he traído para llevar nuestro equipo a Zermatt. ¿Nuestro equipo a Zermatt? ¿Es que ya no vamos a subir? Sí, pero no desde Broil. Siéntate. Escucha. Llevo preparándolo todo el invierno. Esto es un plano de las montañas donde se ve el lado norte. ¿Envió un mensaje a mi hijo? Es la madre de Carrel. Sí, un mensaje urgente. ¿No quiere pasar? No. Encantado de conocerla, señora Carrel. Déjese de formalidades. ¿No quiere sentarse? No. Vengo a responder por Tonio. Mi hijo no va a romperse el cuello haciendo tonterías ni con usted ni con nadie si yo lo puedo evitar. No le hable así al señor Giordano, señora Carrel. Escuche, señora, yo represento a mi país y el alcalde representa a Broil. Solo representa. Bien, bien, señora. ¿No se da cuenta de lo que sería para el pueblo que se conquistara esa montaña? Desarrollo, carreteras y quizá incluso el ferrocarril. ¿Un ferrocarril para qué? Mi hijo no se va a subir ni a trenes ni a montañas. Lo necesito y lo necesito vivo. Adiós. Bueno, pero señora... No puedo. Soy italiano y quieres que vaya con los suizos. No puedo hacerlo. Italia, Suiza, ¿qué más da? Tu país estará orgulloso si tú pones la bandera en la cima. Tú no conoces a la gente del pueblo. Odian a los que desertan. Escucha, Carrel. Tu nombre está grabado en una roca y todos lo verán al subir. ¿Vas a dejar que pongan otro más arriba?
Te digo que si no salimos desde Fermat, no tenemos posibilidad alguna. Estoy seguro de ello. Wimper, sabes que confío en ti más que en nadie. Pero no puedo... Hemos de ser los primeros. No dejes que sean otros, Carrel, te lo suplico. Venga. Coge tu equipo. Es un gran honor, milord. Espero que haya tenido un buen viaje. Excelente, gracias. Un tren rápido y una mula express. He oído que va a intentar conquistar nuestro famoso pico. En efecto, ¿puede buscarme un guía? Por supuesto, lo mejor de Zermatt. Peter Tagwalder y su hijo, O'Cross. Número 12, la mejor habitación. Tendría suerte si encontrara un hotel tan confortable y tan buen anfitrión en Broil. ¿Broil? ¿Milord tiene la intención de visitar Broil? Sí, mañana. Por favor, milord. Broil. Si me lo llego a imaginar, lo meto en la 13. ¡Diablos! Tagwalder, Peter, Cross, venid aquí. Nunca estáis cuando os necesito. Sois los peores guías de Zermatt. ¿Queréis trabajar o no? Claro. El lord inglés quiere ir a Broil. Quiere subir desde allí. Ajá. Oh, y os llamáis guías. Sois idiotas. ¿Por qué no le hacéis subir desde Zermatt? Oh, no. Yo lo haría si fuera tú. Y yo también si yo fuera tú. Pero como yo soy yo, no subo y no me rompo el cuello. Estáis todos muertos de miedo. Quedaos aquí y dejad que llegue a la cima desde Broil. Y sabéis lo que pasará. Broil se llevará todo. ¿Y aquí en Zermatt? Hoteles vacíos, mesas vacías, sí, y estómagos vacíos, camas vacías. Vamos. Y ahora dígale al señor Giordano y al alcalde lo que me dijo a mí. Oh, nada, señor. Es solo que el inglés ese Wimper se acaba de ir de Broil. ¿Dijo para qué venía? No, pero pronto lo averigüé. Cuando registré su mula, vi que llevaba material para escalar. ¿Y? Me llegó a confesar que era de Carrel y dijo que lo llevaba a Zermatt. ¿Y qué explicación dio? Dijo que se encontraría con Carrel allí. Eso significa que van a escalar el pico desde el lado suizo. Carrel no haría eso, es italiano, de los nuestros. Si eso es verdad, habrá que detenerle. Aunque haya que echarle el pueblo encima. Dile a Carrel que venga enseguida. Usa tu autoridad. Venga, hombre, date prisa. Tráelo aquí inmediatamente. Pero... ¿y si no viene? ¡Deprisa, vamos, deprisa! Vamos. Oh, perdone, soy el señor Carson. ¿Me podría...? No puedo, no puedo. No te disculpes. Señor Fabry, ¿cómo está? Encantado de verle de nuevo. ¿Recuerda al señor Haddow? Estuvimos aquí el año pasado. ¿Señor Haddow? Hemos leído en los periódicos que Italia planea atacar el Matterhorn. En efecto, lo organizo yo. Muy bien. Es usted a quien queríamos conocer, el señor... Giordano. Tenemos un formidable guía italiano y nos gustaría ir con ustedes. ¿Sería posible? Lo siento, me temo que no. ¿Por qué? Aceptamos al guía, pero no a extranjeros. El intento lo harán solamente italianos. Ya veo. Y usted dirigirá la partida, ¿verdad? No exactamente. La dirigirá nuestro guía Jean-Antoine Carrel. ¿Usted lo conoce? Sí, pero tenía entendido que Carrel acompañaría al señor Wimper. No. Créame, ningún italiano subirá a esa montaña si no es con nosotros. ¡Ey! ¿A dónde vais? Nos llamó el alcalde. Vamos a hablar con Carrel. Está bien, vendrá. Muy bien, caballeros, podrían retirarse. Tenemos asuntos urgentes que atender. Por supuesto. En Suiza no nos tratarían así. Vete a Suiza, entonces. Oye, es quien quiera no que sea. No discutamos ahora, vámonos. Lo siento. No puedo ir con ustedes. Mire, la gente... Lo entiendo. Vamos, Haddow. Hola, señor Hudson. ¿Qué hace usted aquí? Ya nos vamos de esta guarida. Buenos días. Buenos días.
¿Dónde está el señor Giordano? Aquí lo tiene. ¿Me mandó llamar? Aquí estoy. Le mandé llamar porque tengo entendido que quiere subir al pico con Whymper desde Suiza. Señor, eso es asunto mío. ¡Silencio, silencio! Y nuestro también. Cuando sepa el honor que le pienso conferir, espero que reconsidere su decisión. ¿Y? Quiero que usted dirija a nuestro grupo italiano. Se lo agradezco, señor. Pero lo siento. No puedo. Oh. ¿No puede? ¡Tonterías! Escucha, Carrel. Nuestro valle es pobre. Necesita dinero. Los turistas lo traen. Si el pico se conquista desde Zermatt, irán allí. Pensarán que si alguien lo ha hecho, ellos también. Y el ferrocarril y el hotel para Zermatt. Y nosotros más pobres que nunca. No puedo, no puedo ir. Nos arruinarás, traidor. ¿Quién ha dicho eso? Carrel, eres de aquí. Piensa en tu pueblo. He dado mi palabra. A un inglés, pero usted es italiano. Apenas conoce a Whymper. ¿Y a usted lo conozco? Whymper es mi amigo. ¿Habéis oído eso? ¿Cómo llamáis a un hombre que da la espalda a su patria por dinero extranjero? ¿Qué es, pregunto yo? ¡Un esquirol! Si no fuera usted su padre, le... ¡Escuchadme, pandilla de idiotas! Siempre os habéis reído de mí y además me habéis insultado. ¡Tú! ¡Tú! ¡Y todos! Cuando me jugaba el cuello, ¿quién vino a echarme una mano? ¡Decidme! ¿Quién? ¡Ni uno! Y ahora pretendéis que suba desde Broil. ¡Me necesitáis! ¿Por qué? Porque pensáis que os llenaré los bolsillos. No le debo nada a nadie. ¡Me basto solo! ¡Dejadme en paz! ¡Arriesgaos vosotros! No debes venir aquí. ¿Has oído? Sí. ¿Pensarás que soy un traidor si voy? Claro que no. Siempre estaré contigo. Es lo único que quiero. Guarda esto. Le tengo aprecio. Creo que viene alguien. Te veré mañana antes de salir. Sí, vete rápido. ¿Qué estás haciendo? Nada. Cogía sábanas para la cama del señor Giordano. Me pareció que escondías algo. No, no. Bueno, bueno, anda, llévatelas. ¡Felicitas! ¡Felicitas! ¿Estás ahí? ¿Qué haces aquí, ladrón? ¿Robando, eh? ¿Eh? No, 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 yo... ¡Habla! Yo quería ver a... ¿A quién, a quién? ¡A Felicitas! Ah, ¿un mensaje de quién? Carrel, supongo, ¿no? ¡Suélteme! ¡Me está haciendo daño! Dime para qué viniste o te parto la cara. ¿Qué quiere de Felicitas? Que ayude a Tonio. Lo van a echar. Y quizás quemen su casa. Si sois tan amigos, impide que vaya a Zermatt. No me haría ningún caso. Escucha. ¿Y si vas a Zermatt y le dices a Whymper que Carrel... No me creería. Todos saben que soy un mentiroso. ¡Cállate! Luego vuelves y le dices a Carrel que Whymper quiere ir con los ingleses. Todo estaría arreglado. Pero yo no puedo hacer daño a Carrel. ¿Daño? Sería el hombre más famoso de Italia. Si lleva a nuestro grupo, le darían medallas, dinero. Sí, pero... Imagínate lo que pasaría... Si yo hablara alguna vez de tu contrabando. Pero usted también negocia con él. ¿Lo podrías probar? Tú mismo acabas de decir que eres un mentiroso. ¿Y si Whymper pregunta? Los que hacen preguntas se merecen mentiras. Si lo hace, dale esto. Carrel lo mandó y pidió todo su equipo. Llévalo bajo el abrigo. Te creerá, seguro. Shh. ¡Silencio! Ajá. Ah, no le ayude. No, no, no me ayudes. Le ganaré seguro. Alexander, el señor Hudson y el señor Haddock. Perdonen, solo un momento. Por favor, ¿eh? Oh, claro.
Señor Whimper, vienen con alguien que desea verle. ¿A mí? Hola, Whimper. Me alegro de verte. ¿Qué tal, señor Hudson? Bien. ¿Haddow? Lord Francis Douglas. Reverendo Hudson. Encantado. Encantado, señor. Encantado. Igualmente. ¿Viene directo de Londres? No, de Broil. Hemos tenido un lío bastante desagradable. Nos quitaron al guía. Vaya forma de empezar, ¿eh? ¿Y quién les quitó al guía? Bueno, quisimos ir con el grupo italiano, pero no dejan que un italiano vaya con forasteros. ¡Qué estupidez! Carrel es italiano y nos veremos mañana. No, Carrel conducirá a los italianos. Pero Carrel es mi guía. Me dio su palabra. El señor Haddow lo puede confirmar. Dice la verdad. Ese tipo raro de afuera nos adelantó. Dijo que traía un mensaje para ti de Carrel. ¿Mensaje? Pero... Hola, Luke. ¿Qué hay? Me manda Carrel, señor Whimper. Dice que no vendrá. ¿Por qué no? ¿Está enfermo? No, señor Whimper. Va a ir con los italianos. Pero si me lo prometió ayer. He esperado mucho tiempo. No puede hacerme esto ahora. Le envía esto. Dile. No, no importa. Suba a mi habitación y coja el equipo de Carrel. Está junto al mío y déselo. Diga al señor Sailor que venga a verme. Estaré en su habitación. De Whimper para Carrel. ¿Te vas a Broil ahora? Pronto anochecerá. Ya lo sé. Te romperás el cuello. Me lo van a romper, de todas formas. Me llamaba señor Whimper. Sí. ¿Están disponibles los dos Tagwalders? Me temo que no, señor. Se han comprometido con el señor Hudson. Oh, vaya. Disculpe, señor. ¿Algo va mal? Sí. Carrel me acaba de dejar tirado. Es terrible. Si me permite, señor, ¿por qué no le pregunta a Lord Douglas y al padre y van todos juntos? No, no quiero grupos grandes. Es como una cuerda larga, débil en algún punto. ¿Y por qué no va con Lord Douglas y se llevan a Cross? Es el mejor guía de la zona. Lo conozco, trabajé con él. Quizá haga eso. Si alguien me hubiera dicho que Carrel me haría esto, le habría roto la cara. No, no, Tony. Mi padre salió al amanecer. Puede volver en cualquier momento. Tenemos tiempo para despedirnos. Estoy asustada. Alguien cerró el armario, se llevó la llave y tu piqueta está dentro. No importa, tengo otra en Zermatt. Prefiero usar esa. ¿Y si la encontró mi padre? Se la prestaré para que dirija al grupo de Jordán. Adiós, Felicitas. ¿No me deseas suerte? Estaré contigo, Tonio, a cada paso que des. Adiós. Adiós, amor mío. ¿Y si se ha marchado, qué quieres que haga? Le digo que no se ha ido. Lo vi por el hotel de Fabre cuando venía para acá. Debería detenerle si no quiere que lo linchen. Mi hijo puede con cualquiera de este pueblo. Debería hablar con él. No irás a Zermatt, Tonio. Debo ir. Whimper me espera. Vuelve a casa. No puedo. Lo he prometido. Escucha, yo te traje al mundo. Te enseñé a dar tus primeros pasos y también a obedecerme. No irás. Me enseñaste algo más, madre. A mantener mi palabra. No me has hecho ya bastante. ¿Quieres que olvide que eres mi hijo? ¿Quieres que olvide...? No podemos hablar aquí. Haz lo que digo. Vámonos. Hablaremos en casa. Bien, lo convenció. Un ejemplo para las madres de Italia. Esperemos que Luke llegue a tiempo. ¿Quién?
Carrel, su madre lo ha convencido. Me alegro de ello. ¿Y usted qué hace aquí? No es asunto suyo. Esto es entre mi madre y yo. Es asunto de todos. ¿Pero todavía está dudando en venir con nosotros? Señor Giordano, usted no entiende que un pobre como yo no tiene más que su honradez. ¿Y cree que el inglés mantendrá su palabra? Sabemos que Whymper subirá con un grupo exclusivamente británico. Todo está listo, porteadores, mulas. Diga que sí, saldremos enseguida. Dije mi última palabra. ¿De dónde vienes? ¿Qué pasó? ¿De dónde sacaste esto? Lo envía Whymper. Va a subir con los ingleses. ¿Es cierto eso? Él mismo me lo dijo. Todos lo saben. Whymper buscó otro grupo. ¿Ves? ¿Qué te dijimos? De acuerdo. ¡Carrel viene con nosotros! Al amanecer, señor Hudson. Oye, Whymper, ¿por qué no olvidar de una vez esta rivalidad? Que yo sepa, no hay rivalidad alguna. Tengo una teoría y la voy a demostrar. Somos cuatro ingleses con la misma ambición. Contra una gran organización italiana bien equipada y bien dirigida. ¿Por qué no unimos nuestras pobres fuerzas y lo intentamos en igualdad de condiciones? Quizás se hayan adelantado ya. Todos conocemos al señor Cross, uno de los mejores escaladores, y tenemos a Peter y a su hijo, los más experimentados de la región. Junto contigo, Lord Francis y el señor Haddow, sería un grupo fuerte. Haddow es muy joven. Haddow subió al Mont Blanc en menos tiempo que mucha gente. Pero esto no es el Mont Blanc. Yo respondo del señor Haddow. ¿Qué dice? He perdido un amigo, pero gané otro. Varios grupos acamparon para prepararse ante las desconocidas dificultades que les esperaban al amanecer el día. El café está listo. Venga, sal de detrás de esos bigotes. Buenos días. Buenos días. El desayuno está listo, milord. Vamos, despierta. Me siento fatal. Te sentirás mejor si tomas esto. Venga a desayunar. No dejemos que Carrel nos adelante. Thank you.
arriba, Cross? No, señor. Nadie. ¿Estás seguro? Absolutamente, señor. Me falta práctica, Carrel. Deberán seguir sin mí. Lo siento. Era mi única ambición. Espero que lo consigan. Pero, señor... Hágalo por Italia. Es lo que importa. Lo intentaré. Buena suerte. ¿A qué altura estamos? A unos 3.900 metros, diría yo. Lado italiano. ¡Cuidado! ¿Estás herido? Mi cabeza. Toma. Tú. No sigo. Hay que seguir. No. Tú. No. ¿Por qué? Que vamos, no. ¡Vamos, arriba! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Hay que seguir! ¡Hay que seguir!
Agárrate, hijo. Muy bien. Eso es. Esto nos puede costar la cima. No podemos seguir. Debemos volver. ¿Qué? ¿Cómo volver? ¡Coge la cuerda! ¡Vamos! ¡Haz lo que te digo! ¿Qué ha pasado? ¿Está Wimper en la cima? ¡Sí! ¡Cross! ¡Ganamos! Estamos en la cima, Cross. ¡Lo conseguimos! Somos los primeros del mundo que pisan esto. Una bandera. Una bandera. ¿Quién tiene una bandera? ¿Quién tiene bandera? ¡Wimper está en la cima! ¿Y quién hizo la cuerda que lo llevó hasta allí? ¡Yo! ¿A su marido, señora Cross? Veo la bandera. No es una bandera, es la camisa de su marido. Si se atreve a volver sin camisa, se va a enterar. Queridos amigos, Wimper, Cross, todos. Dios ha bendecido nuestra empresa. Demos las gracias. ¡Mirad! ¡Ahí están los italianos! ¿Dónde? Que creía que era posible alcanzar la cima.
debería estar aquí conmigo. Lo siento. El reverendo Charles Hudson, el señor Haddow, Lord Francis Douglas, Peter Tagbalder, Peter Tagbalder hijo, Cross y yo. Estamos todos. El mundo no lo olvidará. Este será el orden de bajada. Cross irá primero. Después Haddow, el señor Hudson y luego Douglas. Yo seguiré. Y por último los Tagbalder. Vamos. Escuchad. No os arriesguéis. Bajar es tan peligroso como subir. Tal vez más. Vamos. Adelante, hijo. Tranquilo. ¡Espera! ¡Cuidado! Presidiendo Edward Winter. Oh, el señor Winter. Bien, el galante Cross. A la izquierda, el señor Hudson. Haddow. Lord Francis Douglas. No, no, empecemos de nuevo. Cross, el reverendo Hudson. Oh, Grete, Grete. Dile al director de la banda que esté preparado y que cuando yo levante mi mano comience a tocar. Sí. Fuerte, muy fuerte, fortísimo. Vamos, vamos, que alguien coja una mula y vaya a Bridge y envíe un telegrama a la prensa. Han de ser informados de que Whimper ha alcanzado la cima. Desde ahora se llamará Sir Matterhorn. Dadme vino y la bautizaremos. Será conocida por siempre, por siempre. Alexander. Sal, por favor. ¿Qué pasa? Por favor. Sal. Thank you.
señor Wimper. He vuelto. Solo con dos guías. ¿Dos? Hay que buscar hombres para que bajen los cuerpos. Señor Wimper. Señor Wimper, ¿dónde está mi marido? No será cierto. Señor Sailor, dígame que no es verdad. Me temo que sí, señora Cross. ¿Dónde está? ¿Dónde ocurrió? Esta tarde, en el descenso. Devuélvamelo. Devuélvamelo. Ojalá pudiera. Usted dirigía, es el responsable. No pude evitarlo, la cuerda se rompió. ¿La cuerda? ¡Se rompió! ¡La podrida cuerda se rompió! ¡Miley! 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 ¡Miley, sal, asesino! ¡Abre la puerta! Tú lo mataste. Si no hubiera sido por ti... ¿De qué estás hablando? ¡De esto! ¡Esto! ¡Tu podrida cuerda mató a mi marido! Mi cuerda es la mejor de Zermatt. Pero se partió. Mis cuerdas nunca se parten, nunca. Dime, ¿dónde está? No sé, la tiraron. ¿Por qué? Yo sé por qué. Alguna vez se han roto mis cuerdas, no se partieron nunca. Y si esa se partió, alguien la cortó. Wimper sospechoso de asesinato. ¿Wimper cortó la cuerda? ¿Cortó Wimper la cuerda? ¿Qué piensas? Carrel, ¿mató a sus amigos para salvarse él? No me interesa. Lástima que no le puedan ahorcar. ¿Por qué no? Porque no se ha encontrado el cuerpo de Douglas y Wimper tiró su extremo de la cuerda. Así que no hay pruebas. Porque el juez no puede escalar el pico y buscar la cuerda. ¡No! ¡Pero yo sí! ¡Tonio! ¡Espera! ¿Qué quieres? Debo irme. ¿A dónde vas? Pues a Zermatt. Llévame contigo. No puedo. Tengo que irme. Es muy urgente. ¿Qué pasa? Es algo que debo hacer solo. Tú no vas a Zermatt. Vas a la montaña, ¿verdad? Contesta. Sí. ¿Por qué? Dios mío, ¿por qué? Hay algo que debo encontrar. La cuerda. Déjame, felicidades. Nunca la encontrarás. ¿Por qué arriesgarte por algo tan pequeño? No es algo pequeño. Wimper cortó la cuerda y lo voy a demostrar. Eso es más importante que yo. Tú lo eres todo. Te amo. Escúchame, si hubiera sido un ganador, hace tiempo que te lo habría dicho. ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué ahora que quizá no te vuelva a ver? Tu padre me llamó perdedor. Es cierto, he malgastado mi vida en esa montaña. Y eso es muy triste. Creo en ti. Siempre. Entonces continúa así. Mañana, si he terminado, vendré a buscarte. ¿Me esperarás? Debo irme. Quizás sea tarde. Adiós, Felicitas. Convoca ante el Tribunal de Investigación a las 10 horas del viernes 21 de julio con el fin de aclarar las muertes de Lord Francis Douglas, el reverendo Charles Hudson. Para mañana todo estará listo. Me siento como un preso. Quiero volver para responder a esas mentiras. ¿No sería mejor que se presentara ante el tribunal? Tal vez, pero me siento tan mal aquí, tan impotente. Es desalentador. ¿Por qué tiraría la cuerda? ¿Mandaron a alguien a buscarla?
Lo siento, pero el pueblo está en contra suya. Nadie parece dispuesto a ayudarle. Encuéntreme un guía y subiré yo mismo. Lo he intentado, pero después de esta lamentable desgracia, nadie tiene valor para subir. Ruego silencio, por favor. Este tribunal ha sido convocado para investigar la muerte de 4 hombres. ¿Para qué? ¡Sabemos que perdieron sus vidas! ¡Sabemos quién cortó la cuerda! ¡Él mató a mi marido! ¡Wimper mató a mi marido! Señora Cross, por favor, le ruego que controle sus impulsos. Señoría, antes de que comencemos, insisto en que habría que recuperar la cuerda. Sería una prueba esencial para este proceso. ¿Y por qué no la trajiste tú? ¡Sí, por qué la ¡Asesino! ¿Por qué la cortaste? ¡Silencio, silencio! Si no me dejan interrogar a este hombre, haré que desalojen la sala inmediatamente. Llame al señor Wimper. Señor Wimper. Tras muchas horas de desesperado esfuerzo, Carrel encontró la ruta seguida por el grupo de Wimper donde ocurrió la tragedia. Lamento el daño que estos rumores le hayan podido causar a su honor, señor Wimper. Declaro que no hay evidencia de que nuestros hombres perdieran su vida por otro motivo que no sea la rotura accidental de la cuerda. ¡Accidental! ¡Él la cortó! ¡Wimper es culpable! Si este tribunal no lo castiga, lo haremos nosotros. Busque a otro hombre y llévenlo a su hotel. Señor Wimper, por favor, abandone Fermat. No podía ocultarlo por más tiempo. Tengo miedo y vine a decírtelo. ¿Pero por qué lo hiciste? Tu padre me dijo que si llevaba la piqueta y pedía el equipo, Wimper no iría con Tonio y Tonio vendría con nosotros. Y así comenzó todo. Luke, ¿me estás diciendo la verdad? Sí, sí, siempre digo mentiras, pero esta vez no. ¿Pero por qué no lo dijiste cuando bajaron? No me atreví. Díselo tú. A ti te creerá. Como se entere que yo armé todo esto, me... Felicitas. Por fin estás aquí. No hay por qué ir a Fermat. Wimper no cortó la cuerda. Se partió. Oh, entonces llévala inmediatamente al pueblo. ¿Y si no la llevo? Si no lo hago, no hay pruebas. Pero, Tonio, ¿qué dices? Wimper es honrado. Es un tramposo, un maldito embustero. Me engañó, me mintió, me había dado su palabra. Estás equivocado, Tonio. Wimper no mintió. No dejes que le hagan daño, por favor. Díselo, Luke, díselo. No seas cobarde. Díselo. ¿Qué tienes que decirme? Procura que no pase. ¡Jax! ¡Jax! ¿Dónde está Wimper? No está aquí. ¡No lo escondas! ¿Eres tú el que dice que cortó la cuerda? Sí, mis cuerdas no se parten. ¿Es esta tu cuerda? ¿Quién eres? ¿Con qué derecho preguntas? ¡Contéstame! ¡Es tuya! ¡Lárgate! No, Tonio, no. ¡Contesta o te cuelgo con ella! ¡Es tuya! Sí. Sí, es mía. Vamos, ven conmigo. 4 hombres murieron por su culpa. Sí, por su culpa. Dile a Sailor que queremos a Wimper. ¿Y si no nos lo entrega? ¡Ya sabe lo que haremos! Sailor, baje esas cosas. No pienso huir. No soy culpable. Pero son capaces de matarle y a mí también. No dejaré que le destrocen el hotel por mi culpa. Hablaré con ellos. ¡Venga! ¿A qué esperáis? ¡Cogedle! ¡Iros de aquí, idiotas! Wimper no cortó la cuerda. ¡Nadie la cortó!
¡Se partió! ¡Enséñanosla y te creeremos! ¡Eso es! ¡Aquí está! Y este es el que la hizo. ¡Mirad a los dos! Gracias, Carrer. Es la segunda vez que me salvas la vida. No fui yo. Fue ella. ¡Qué tontería! No hice nada. Solo dije la verdad. Por eso estoy aquí. Y justo a tiempo. ¿De qué demonios habláis? Díselo, Felicitas. Con que se partió, ¿no? No las puedo hacer de acero. Podrida, como el que la hizo. Felicitas, eres un encanto. ¿Puedo? Sí, sí, adelante. Estoy orgulloso. Orgulloso de los dos. Solo lamento algo. Que no llegáramos los dos a la cima. Las montañas son libres. Tú ganaste. Enhorabuena.